The element of suspense is giving an audience information. Now, you and I are sitting here. Suddenly a bomb goes off. Up we go, blown to smithereens. What have the audience had watching this scene? 5 or 10 seconds of shock. Now, we do the scene over again. But we tell the audience there's a bomb underneath this table and it's going to go off in 5 minutes. Sí, por favor. Perdona, es que se me ha complicado un poco. Sí. ¿Qué tal? Nada bien. No, no, tranquila, ya. Muchas gracias. Pues me han dicho que aquí el soufflé está muy bueno, ¿eh? ¿Qué es eso? Pues es un plato. Es un plato francés. La bolsa. ¿Qué bolsa? Tienes debajo de la silla. ¿Qué dices? Ah, pues no lo sé. Venga, hombre, no te hagas el tonto. No, no, que no lo sé, de verdad, no. Bueno, vamos a ver, pues dámela y vamos a ver qué hay. Bueno, pero mejor pedimos primero, ¿vale? No, no. Primero la bolsa. ¿Lo saben? Él sí, pero yo no. Sí. Yo voy a pedir un soufflé para los dos. ¿Es mucho para los dos? El soufflé, quiero decir. Vuelvo en 5 minutos. ¿Estás loco? Bueno, no lo sé. ¡Menuda bomba! Pues claro que sí que quiero, tonto. Joan, más bien. Pero ¿y qué tenías pensado? ¿Pedírmelo en los postres? Bueno, sí. Así. Por favor. ¿Habéis visto por aquí una bolsa con una... con una caja, con ese anillo? Ese anillo es mío, ese anillo lo he comprado yo. Que sí, que lo he comprado y me lo dejo olvidar. Que ese anillo es mío, joder, que lo he comprado yo. But the bomb must never go off. Ok, pero bien. Off. Que no te confundas. Off.